gente se haya desincentivos para evitar que algunos sujetos se escapen de las fiscalizaciones que son tan relevantes. Pero ahora vamos a irnos a otro tema que tiene que ver con la formalización de un alcalde en Rancagua, y nos acompaña aquí en el estudio el editor de reportajes de Tele 13, Patricio Núñez, quien ha seguido desde el primer momento esta situación. ¿De qué estamos hablando, Pato? Hola, Pato, bueno, ¿cómo están? Desde agosto de 2022, ahí hicimos el primer reportaje sobre lo que se denuncia. Son delitos de corrupción, pero de miles de millones de pesos. Está haciendo a esta hora la formalización del alcalde, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho. Esa casa del alcalde también se está investigando porque uno de las personas cercanas al alcalde Godoy, que aparece en los contratos, habría llegado hasta esa casa, hasta esa misma casa, con un maletín con 5 millones de pesos. Por el pago de cohecho a cambio, lo que dice la fiscalía, de ganarse un contrato en el municipio por otros 300 millones. Estaba conveniente eso de poner 5 millones en efectivo y llevarse otros 300 por abajo. Llegó la pedida al día siguiente, allanó, y el alcalde dijo que esos dineros tenían que ver con el tener un poco de liquidez para pagar los medicamentos para su hijo, un hijo enfermo que tiene. Pero después, ante la PDI, cambió la versión y dijo que no, en verdad es para un pie de una casa. Ahora, hace pocos minutos, la fiscal que lleva esta causa acaba de decir que esa plata, en rigor, lo que se está viendo es que no era para el pie de una casa, o sea, sí era para el pie de una casa, pero se lo pasó a un testaferro para que él hiciera una escritura, entonces se comprara una casa con un palo blanco. Estás todo pasando ahora. Oye, en la formalización. Para ir por partes, porque ese uno parece de los múltiples son cosas que se le investigan a Juan Ramón Godoy, alcalde de Rancagua. Otro alcalde más, por lo demás, digamos, que está siendo investigado por... Pero entiendo que a él se le imputan hartos delitos. ¿De qué estamos hablando en esta figura, Patricio, para entender el mono como más general? Estamos hablando, mira, a grandes luces son... pagos de coimas, recibir coimas, millonarias coimas por distintos actores, algunos de su círculo cercano, a cambio de favores en términos de ganarse licitaciones o tratos directos. Tratos directos. Básicamente esa era su especialidad. Esa es su especialidad. Pero ¿cómo lo hacía? Ahí donde está, o lo que llama más la atención, porque hay uno de los declarantes en la carpeta investigativa que dice que el alcalde Godoy iba a algunas fiestas con gente cercana, donde había consumo de drogas, cocaína y marihuana, mucho alcohol y también prostitutas. Y que fue incluso un prostíbulo, esto está en la carpeta investigativa de la fiscalía, no lo estoy inventando yo, por supuesto. Y que dice que iba a un prostíbulo famoso en Rancagua, pagaba cuentas de 1 millón de pesos y a cambio después tenía algunos contratos de tratos directos en el municipio. O sea, patrón de fondo, básicamente. Es de todo. Compra una camioneta de 32 millones de pesos. Con la plata del municipio, que es lo peor. Y luego él la vende por 27, se queda con esos 27 y a cambio un contrato para una empresa. Todas esas cosas que están investigando y que están ahora siendo formalizadas en Rancagua. Pero espérame una cosa, o sea... Parece una alcalde en ejercicio. Alcalde en ejercicio, este es su primer periodo. ¿Qué está pasando ahora? Su primer periodo. No causó ni cumplir un par de años en el ejercicio. La hizo toda. Llegó a previsión intendente antes. Los primeros delitos son 2021. O sea, él asume y a los pocos meses, a los 4 meses, ya se investigan que hizo contratos por alrededor de 100 millones de pesos, también por abajo, y es parte de lo que se está anunciando ahora la policía. Pero es que es importante la investigación, yo me imagino que va a apuntar a cómo. Corroborar que él recibía esos pagos, si eran en efectivo es más difícil perseguirlo. Sí. En todos esos, a ver, como al momento de adjudicar la licitación a ciertas empresas, ¿recibía pagos en efectivo o hay alguna transacción que podrían dar luces de cuánto recibió? Varias fórmulas. Incluso se habla de un diezmo. Diezmo que decían que por cada contrato, dentro de un sobre, ponían el 10% de ese contrato y se lo pasaban en efectivo al alcalde. De 300 millones de pesos. 30 millones de pesos. Ahora están dando los montos, yo estoy anotando aquí los montos. En uno de los contratos, 300 millones. En otro de los contratos, 646 millones. Y así ahora venía la fiscalización de la basura, que la semana pasada 24 mil millones. Exactamente. 24 mil millones tenía que disponer este personaje ahora. Y te quiero preguntar por la discrecionalidad. La discreción que tuvo él, porque si los primeros tratos los hubiese hecho en el año 2021, ¿hubo algún cambio en el capital que tenía? No sé. Se cambió de casa, se cambió de auto, fue muy evidente. Hizo todo eso. Ya. Hizo todo eso.
Se cambió de casa, arregló la casa. A ver, la casa, por ejemplo, cambió de casa, pero una casa de villa, una casa normal. Se pasó a esta casa que es enorme. Sí, esta casa en Doñihue, si no me equivoco. Y claro, se cambió de casa porque antes incluso compartía unos departamentos junto con su ex esposa y se cambió esta casa. O sea, no la hizo un buen chilón, no la hizo ni piola. No. Como cuando después... el tesorero de curso llegaba con zapatillas nuevas. luego cambia el auto. Tenía un auto común y corriente, según entiendo, y cambió ahí, como estamos viendo, a esa SUV, CX-9 de 32 millones de pesos que le paga una persona que luego se adjudica un trato directo con el municipio. Van un día a la automotora, el particular compra el auto en nombre de él. Porque esta es la gracia que tenía este personaje. Hacía que todos comparan nombres de tercera persona, cosa que exactamente nunca le apareciera nada. Pero toda la gente de la automotora lo vio eligiendo el auto, probándolo. Sí, me gusta, Juanito, está bueno, listo, me lo llevo, pipi, se va en el auto. Y al día siguiente, el personaje que le compra el auto se adjudica un contrato millonario con la municipalidad en prestación de servicio. No, si es una locura. Las hizo todas. Ya, pero no la hizo ni piola. Pero no, nada, si fue. Tiene un amigo cercano que le prestó una camioneta, no sé si trae la imagen, le prestó una camioneta. Para hacer la candidatura. Una verde para hacer la candidatura. Sí. Y no pasaron ni dos días de que asume y le entrega un contrato millonario para pintar 8 colegios, para arreglar 8 colegios. No sé si tendrán las imágenes, porque esa pintura, la verdad, vale, mira, ahí lo van a ver. Pueden ver la pintura que quedó absolutamente. Ahí no se aprecia bien, pero miren, descascarado. Pintura por encima de otra, o sea, esos arreglos en verdad no se hicieron. O si se hicieron muy a la mala a cambio de estos millonarios pagos. Y no solo eso, sino que además, este mismo Javier Cornejo, que es cercano, es amigo, se guasbean permanentemente, le encargaron que arreglara una camioneta al municipio. 5 millones de pesos para arreglar esa camioneta, trato directo. La camioneta la entregaron de vuelta, no pasó la revisión técnica y la tuvieron que dar de baja. Nunca la arregló. Y además, la fiscalía acusa que le pasó por abajo al alcalde 4 millones de pesos en efectivo. Entonces, habían simulado el arreglo de una camioneta municipal a cambio de hacer una pasadita, como se dice. O sea, estamos hablando de que si se comprueban los delitos y este señor es sancionado, estamos hablando de una persona que llegó al municipio directamente a enriquecerse. A robar. O sea, no es que vio la oportunidad. No. O sea, llegó con ese fin, porque si más encima tú nos cuentas, Pato, que empezó con esto a los meses de asumir. Imagínate, obviamente quedan un buen rato para que termine la formalización, pero sí, lo que probablemente ocurra es que se pida prisión preventiva, porque de acreditarse todos estos delitos, al menos son, solamente por el fraude al fisco, usted me corrige, pero son 5 a 15 años. 15 años el tope de la pena y está agravado los delitos, también en, ¿cómo se llama? Este cohecho también, o sea, todos los delitos que cometió, este gallo agarró el código penal, dijo qué delitos puedo cometer como funcionario público, como alcalde, y los fue chequeando todos, porque los cometió todos, lo caradurez, lo ordinario en la forma de comisión de los delitos, la forma brutal es que lo hacía, porque el tipo pensaba que era un genio, se compraba casa a nombre tercero, nadie me va a cachar, sacaba las plata de 5, de 10, de 20 millones de pesos, le metía el manotazo al municipio, ni se inmutaba. Ya, ahora, tanto es así que su defensa la abandonó ahora, hace pocos días. Nadie quería ser abogado. Su abogado de meses. Estamos hablando de Manrique. O sea, Ciro Colombaro. De Ciro Colombaro. La oficina de Ciro Colombaro. Sí. Hace pocos días dijo no. Es indefendible. Y ahora está con nuevos abogados. ¿Tú le ves los videos que acaba de hacer comunicacionalmente? No, con dos. Pero nuevos abogados. Es muy complejo el escenario que tiene el alcalde de Godoy. Sí. Pero tú le ves los videos y me llama la atención la cara dura. Por favor, esto es una persecución política de mis enemigos y porque estamos en tiempo de campaña. Sí. Te juro, y el maletín se le caen los billetes y él no, esto es una persecución política. Pero se parece al argumento de otro alcalde también, acusado por corrupción. Al final, todos los compadres que están en política y que los acusan de corrupción, siempre hay una persecución política. Claro, es porque lo que pretenden es que se discuta o llevar el foco a eso en vez de los delitos que se están persiguiendo. Ahora, de lo que tú leíste, al interiorizarte en este caso, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Que dijiste, ah, no, este se pasó. ¿Sabes qué es lo que cuento? Que creo que él
es muy, se lo decís con mucho respeto, era muy ordinario para ser delincuente realmente. Porque intentó pensar que era un delincuente inteligente utilizando figuras de testaferro y operaciones económicas un poco más rebuscadas, pero lo hacía de formas tan ordinarias. Por ejemplo, un amigo, no sé cuál de todos fue, le prestó, porque le había sacado muchísimos, no miles, pero cientos de millones de pesos en contrato, le pasó la tarjeta de crédito para con un fondo de 100 millones de pesos. Javier Cornejo. Javier Cornejo fue. Con 100 millones de pesos. ¿Qué amigo te pasa la tarjeta de crédito con 100 millones adentro? Y este tonto, ¿qué fue lo que hizo? Fue y le pagó los colegios a los niños, o sea, fue dejando rastro que con la tarjeta de un tercero fue pagando cosas de él. Compró un supermercado. Fue a un supermercado a hacer compras. Compraba alcohol, compraba, bueno, hacía las compras del mes. Como etiquetado, etiqueta negra. No, 700 mil pesos. Mes, digamos, 700 mil pesos, más de 700 mil pesos. ¿Cómo lo pillaron? Porque daba el RUT. El RUT para los descuentos. Para juntar los puntos. Y ahí básico. Sí, esto es como vender droga y boleta. Sí, te juro. Una cosa parecida. Entonces me llamaba la atención. Y lo otro que también en el ambiente empresarial, de cuando le comenzaron a decir el pastorcito, y todos, de verdad, todos los empresarios decían, hay que ir con el pastorcito nomás a pagarle el diezmo. Entonces, si tú sabías que había una adjudicación, este tipo, el tiro, tú ya sabías que si eran 450 millones de pesos, tenías que tener 45 millones para el bolsillo del personaje, que se pagaba de distintas maneras, entrega de propiedades, vehículos. Y entonces, él quería que tenía una red muy bien montada, pero realmente era muy, muy básico. Usted dice un trabajo periodístico, pero increíble. Lo dieron vuelta completo con todo. Y lo que me llama, no deja llamarme la atención, es la cara dureza y el cuero duro para mirar a la cámara y decir, no, yo soy inocente, mano, limpia de verdad. Es una persecución política. Es una persecución política, te juro que me impacta. Que ahora que estamos en año electoral, de verdad, y es una reflexión que tenemos que hacer todos los chilenos, usted en la casa, por favor, hágala. Estamos en año electoral donde nos van a empezar a vender la pomada sobre la bondad y el tonito bonachón, ¿no es cierto? En todas las campañas, mire, nosotros queremos lo mejor para la comuna. Usted es lo que más me preocupa. Y porque mi sacrificio, el servicio público, ¿no? El servicio público. Se han servido una cantidad. Y hay que. Esto es una reflexión que podemos hacer después, porque quiero preguntarle a Francesco otras cosas que tiene información. Hay que repensar los gobiernos municipales. Ya. Porque hemos visto uno tras otro los escándalos en los municipios. Ya son como 200 los municipios que tienen al menos una investigación. Te pido un dato, son 346 municipios y más de 100 están siendo investigados. Cache, ahí está. 35 hasta el año pasado. 9 por delitos sexuales. Y 9 por delitos sexuales. Y los otros, mira, por eso digo, hay que repensar esto, ¿eh? De verdad, como país yo creo que tenemos que repensar esto, porque aquí la gente, ya, el caballero puede hacer todo lo que esto, maniobra y toda la cuestión, la plata queda enterrada bajo el colchón, paga su pena, sale y tiene la plata igual. Muchas veces, porque también se esconden en efectivo. Como, es como los gallos que roban un banco, esconden la plata, los toman presos, se van presos 5 años y después salen ricos. En el cajón tenía, la plata escondida. En el cajón tenía 5 millones y tanto de pesos. De hecho, la pérdida es 5 millones y medio. Claro, entonces el asunto es que hay que repensar eso. Pero, y también nosotros como ciudadanos pensemos bien la elección que vamos a hacer, cualquiera que usted elija, da lo mismo, es cosa suya. Pero pensemos siempre en la probidad y en la honestidad de quien va a administrar nuestro municipio, por favor. Otra cosa. Temazo. Temazo. No, increíble. A propósito de este tipo que decías tú, que el era caradura, el pastorcito, no te lo cuento. ¿Hay algún perfil de personalidad de un tipo como este que, al parecer, según lo que se le está acusando e imputando, llegó a los municipios a... Con una estructura en la cabeza bien clara, ¿no? Claro. Oye, me pude conversar con algunas personas que trabajaron para él en algún minuto. Y que duraron poco porque, primero que nada, prepotencia... Es la palabra que menos lo describe, dentro de las que lo describen. Pero la que menos, porque la verdad de las cosas me dicen que este señor, si tú no le armabas las pautas que son en terreno, con los vecinos, imagínense unas cosas cuando quiera anunciar algo, seguramente de los contratos que tú decías para armar algo bueno para la comuna, lo que sea. Si no era como que llegara el señor feudal de la comuna, si no aparecía. La puesta en escena. Si no aparecía una persona que tú la mirabas hacia arriba, se enojaba. No está bien organizado esto. El protagonista absoluto del momento tenía que ser él. Y solo él. Y de hecho, que básicamente bien poco le interesaba la conversación uno a uno con los vecinos, el ser cercano, el acercarse, era el show business. Era, yo estoy haciendo todo esto por ustedes, pero soy yo el que lo está logrando. No es el Consejo Municipal, no son ideas de antes, no es la administración anterior que conjunto con la mía, no. Es un culto a la personalidad. Y que, o sea, y se enojaba. Narcisistas. Claro, y se enojaba si no se hacían las pautas, no se diseñaban de esa manera.
Porque además, con todo lo que estaba robando, yo me imagino que tenía que de alguna manera justificar que estaba haciendo la pega para seguir en esa pega que estaba haciendo bien rentable. Oye, mira, acá estoy leyendo un poquito de lo que se dice de la biografía de él. Él tiene un derrotero, digamos, en la administración pública más o menos importante. Sí, se fue intendente por Bachelet. Claro, por eso te digo, o sea, supervisor técnico pedagógico, coordinador provincial de educación de adultos, la dirección provincial de educación de Cachapoal, jefe de gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, asesor legislativo en el Congreso Nacional, concejal de Rancagua, en 2014 fue nombrado director regional de la Superintendencia de Educación de O'Higgins. El 14 de julio de 2015 asumió como intendente de la región de O'Higgins en el gobierno, como tú decías, de Michelle Bachelet. Ejerció dicho cargo hasta el 4 de marzo de 2016. Tras una serie de controversias políticas que provocaron que la presidenta Bachelet le pidiera la renuncia, en 2017 fue elegido consejero regional de O'Higgins y fue candidato a elecciones municipales. Y ahí asumió como alcalde. O sea, un tipo que larga tiene carrera. Carrera. Claro, uno lee eso y dice, ya tiene experiencia, vocación de servicio. No, es militante del Partido Socialista, el partido de la presidenta en ese minuto. Claro. No es menor, no es menor cuando tú eres integrante del partido y quien dirige la nación para los cargos que después se solicitan. Pero además este tipo tenía un problema. ¿Cuál? ¿Qué otro puede tener? Era muy llano a la talla fácil y particularmente con las mujeres, me comentan. Esas tallas que ya no son tallas. Encima era picante y pasado de raja. Picante y pasado de raja. Puede ser que sea una descripción perfecta, Claudio, porque... Se pasa. No tengo información de que derechamente pasó algo grave, pero sí el comentario, el acercarse quizás demasiado. Más de una persona lo comentó en su minuto. ¿Era toquetón este gallo también, manos largas? No te puedo decir eso. No, sería responsable de mi parte. Pero sí te puedo decir que todo tipo de actitud del jefe para abajo que no se hace. Que no corresponde. Con nadie. Mira, tengo una duda. Porque me gustaría saber, a raíz de la investigación, además acuciosa, que realizó el departamento de prensa de Canal 13, Tele 13, ¿cuál fue la luz de alerta que ustedes dijeron, metámonos en este tema? ¿Les llegó una información por mail? ¿Llegaste? No cuentes, quiere decir que no se puede contar. Pero ¿qué dato te llega a ti para empezar a investigar? Claro. Porque no se investigan todas las cosas. Nos llegan los datos de contratos o tratos directos con personas que fueron muy cercanas, que son muy cercanas al alcalde. Y eso al tiro empieza... Ya, y validaba todo. Sí, y aumentos de sueldo muy groseros con funcionarios cercanos que partieron ganando 3 millones de pesos y a los 6 meses 5 millones de pesos. Eso no pasa. No. ¿Qué? Aquí no pasa. En ninguna parte pasa. No. A los pocos meses 5 millones de pesos. Pero entonces generaba un círculo de protección. No, y lo otro que llamó la atención... que pasa bastante. Bueno, sí, es verdad. Y lo otro que nos llama la atención, cuando con estos datos empezamos a chequear, con los concejales del municipio, entrevistamos a 4 concejales que tienen sensibilidades políticas súper distintas, del lado de acá y del lado de acá, y todos llegaban exactamente al mismo diagnóstico y también tenían denuncias al respecto. Entonces ahí uno empieza a sumar y empieza a darse cuenta que cuando tiene bigotes de león, orejas de león, cara de león, lo más probable es que sea león. Ya, pero ellos empezaron a hablar una vez que ustedes empezaron a preguntar sobre el tema o los concejales pataleaban desde antes y no eran escuchados. Los concejales empezaron ya a hacer denuncias a Contraloría. Eso por la casa y por lo evidente que era el momento de comprar autos. Era por el fraccionamiento de los contratos, porque ellos se dieron cuenta que para poder hacer las compras públicas al hermano, porque el hermano era uno de los prestadores de servicio a la municipalidad, le fraccionaba los contratos para pagarle directamente al hermano todas las compras que le hacían. Para no pasar por el consejo. Para no pasar por el consejo. Oye, pensé que era una mariposa. Hay muchas veces que la denuncia, y esto también hay que ser justo, ¿ah? Porque es una realidad. Muchas veces las denuncias de los concejales a veces no se toman tanto en cuenta, porque siempre uno sabe que hay interés político porque este concejal quiere postular a ser alcalde la próxima vez. Entonces como que uno siempre mira cuando un concejal te denuncia algo del alcalde en ejercicio, tú decís, ¿será cierto? ¿Cuál será la motivación? ¿No habrá una cosa media política y qué sé yo, todo el cuento? Pero parece que este no es el caso. No, está la de Contraloría, pero también fueron al TER. Recordemos que para poder destituir a un alcalde lo puede solamente hacer el TER y también estos casos que estamos viendo. Si hoy día el alcalde de Rancagua queda en prisión preventiva, ¿qué va a pasar con el municipio? Queda acéfalo, tienen que elegir a algún concejal o alguien que se pueda hacer cargo en este momento. Hay otro dato más a propósito de todo lo que hablamos de la casa, del auto. Hay el pago por parte de un contratista también de un viaje en fiestas patrias a Lima, en Perú. Viaje para el alcalde, Lima, Perú, lo que está hablando la fiscalía a esta hora en Rancagua, y a cambio
un contrato también millonario por 300 millones. Bueno, eso es súper, porque también hay ciertos montos que el alcalde puede asignar directamente o el municipio sin pasar por el consejo. Hay todo un cuento y un entramado que seguramente levantó los fusibles. Queremos saber, si es que tenemos antecedentes, Pato, de a cuántas personas o qué se sabe en términos de, estas super alzas de sueldo, o sea, pasar de ganar 3 a ganar 5, digamos. En 3 meses. Se lo quisiera, en 3 meses. Si hay antecedentes sobre este tipo de cosas a su círculo de hierro, digamos, sobre levantar de sueldo groseras. Pero vamos a hacer un corte mientras vemos la formalización en vivo y en directo desde Rancagua. Lo que está sucediendo a esta hora en Rancagua, precisamente la formalización de cargos contra Juan Ramón Godoy, alcalde en ejercicio de la capital de la región de O'Higgins, y estas múltiples triquiñuelas, aparte de su comportamiento como alcalde. Mira, y atrás está Javier Cornejo. La otra persona que estaba justo atrás es el Javier Cornejo, formalizado, el que hablábamos que pintó el colegio, pintó entre comillas, porque quedó de las condiciones que veían ahí y que detectó Contraloría, en que quedaron. Ya, pero una pregunta que te hacíamos antes de ir a la pausa, Pato, que tiene que ver con antecedentes que tienes tú de personas que se les subió el sueldo groseramente en el municipio. Se habla, o a esto se entiende una suerte como de nepotismo, dicen algunas veces, porque la gente más cercana, no familiares, pero más cercana, tú le das algunos beneficios a cambio de esa mal establecida lealtad. Una de ellas era, ya están renunciados porque esto pasó al comienzo de su gestión, la directora de educación, que pasó de ganar 3.700.000 pesos en pocos meses a 5 millones y medio. Y la directora de finanzas, uno podría decir a lo mejor es un sueldo bajo, pero para... pasó en meses de ganar 1.900.000 pesos y a los pocos meses más de 5 millones de pesos. Un aumento... ¿Y por qué necesitas que las corporaciones estén con buenos sueldos? Porque si mi compadre de la corporación tiene buen sueldo, cuando yo hago la triquiñuela de sacar platas por la corporación o gestionar contratos para sacar lucas por la corporación, ahí está mi buen amigo que me hizo el tiro que sí. Estratégicamente le mejoraba el sueldo para que cuando él quisiera hacer su triquiñuela nadie le pusiera mala cara. Exacto. Bueno, el director de la corporación municipal, hubo como 5. Sí. Renunciaban, duraban 6 meses, probablemente pasaban ahí las cosas, tenían que firmarla y chao, renunciaban. Era tanto el desorden o tanto esto que se está viendo ahora por parte de la Fiscalía. O sea, se podían estar metiendo en un delito. Exactamente. Pasaron 5. Yo entrevisté como a 3. Oye, Pato, me dicen que también era un secreto a voces, pensando en las personas que eran parte del círculo de confianza, de que era un municipio que administrativamente, para con sus rivales, actuaba con cuentas falsas en redes sociales. Que, ah. ¿Y eso lo escuchamos alguna vez? ¿Recuerdan ustedes? Caso Maipú. Bueno, que al parecer varios de sus colaboradores... Insisto, ¿por qué digo un secreto a voces? Porque se decía, oye, tenemos que hacer esto, hay que hacer esto otro. Cuentas falsas para atacar a quienes nos fiscalizan. Mira. Para atacar a quienes nos molestan. Un ejército de palos blancos. Palos blancos. Que lo escuchamos, por ejemplo, también en otro caso de municipio con platas cuestionadas o gastos cuestionados. Ahora, te quiero preguntar por los antecedentes que manejan ustedes respecto de las fiestas, que también eran pagados seguramente con plata municipales, pero ¿cuáles eran las características de esos derroches? Lo que se habla en particular con las fiestas de un empresario gastronómico de Rancagua, de esta región, y que a cambio de estos contratos, licitaciones, contratos con él, él organizaba fiestas, o tenía que solventar las fiestas del alcalde. Eso es lo que dice una declaración que está incorporada dentro de la carpeta investigativa que está leyendo la fiscal a esta hora. Dice que el alcalde elegía una lista con amigos para invitar a estas fiestas, que él, esta persona, este empresario gastronómico, tenía que financiar alcohol, drogas, como les comentaba, cocaína y marihuana, y además el traer o contratar servicios sexuales para estas fiestas. A ver, espérate, porque uno dice, ya, una fiesta, mira, un almuerzo, un día viernes al mes, o el sábado, un asado. ¿Qué características tenían las fiestas, además de todo eso que tú estás hablando? Sí, te exigía boliche exclusivo con todo. Una lista muy larga de amigos, siempre acotados, los mismos, en un círculo de hierro. Era en un lugar particular, arrendado por esta persona. Siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar, y era, al menos, denuncia él, cuando declara, dice que eran... Dos veces al mes este tipo de fiestas. Sin contar lo otro que les mencionaba, que también está es parte de la carpeta investigativa, donde esta persona denuncia o declara que iba con el alcalde a contratar servicios sexuales a un prostíbulo
famoso ya. de la región, donde pagaba un millón de pesos al menos en la cuenta al final de la jornada. ¿Era la típica que cerraban una parcela y llevaban trabajadores sexuales o iban ellos y cerraban el local? El local, es que no tiene otro nombre. Esta persona tiene que ser prostíbulo. Prostíbulo y tenía otro nombre. Sí, el prostíbulo lo cerraban para ellos. Yo no sé si lo cerraban para ellos, pero sí, él dice que iba junto con él, los dos o más amigos, a... iban a elegir. Iban acá a chequear qué servicio querían, lo contrataron. Porque o sea, todo que, incluido. Claro, pero iban a mirar qué es lo que quiero. Esto es lo que quiero para esta fiesta. Ya, pero... Y ya, lo contrataron. Oye, ya conocemos las características de la fiesta, pero ¿cuánto se gastaban en esa fiesta? Porque el monto debe haber sido escandaloso. Decía que se gastaba desde un millón de pesos en la cuenta, en estos lugares, hasta 20 millones de pesos. ¿20? ¿Y qué? ¿Se encerran cuántos días? Garcán? Yo creo que ahí a lo mejor probablemente suma todas estas fiestas que la hizo. El alcohol, la droga. Total. O a lo mejor porque si son dos fiestas a la semana, más estas visitas, o sea, fácilmente... No, claro. ¿Sabes a quién quiere escuchar que también declaró en la carpeta investigativa o tiene que declarar? A la ex señora, a la cónyuge, a la madre. Ella sí que sabe todo. ¿Pero ella habrá trabajado también en el municipio? No. Es que ella en un WhatsApp, en una conversación de WhatsApp, le comienza a decir, porque parece que tenía un problema entre yo y yo, y ella comienza a decirle, oye, acuérdate que te sé toda, acuérdate que sé lo de tus contratos truchos, sé las cosas, sé todo lo que estás metido. Seguramente si ella habló y se sabe si ya declaró ella. No, yo entiendo. Ah, sí, perdón. Sí, declaró. Ella declaró y le pregunta justamente por esto WhatsApp. Porque hay unos WhatsApp que son claros, dice, esto te pasa por estar metido en cosas truchas, textual. Entonces, ahí lo que ella un poco declara o intenta inferir es si estos dineros que ella también utiliza como parte de la pensión o parte de sus gastos son dineros que vienen, que son mal habidos. Eso no, y tiene que haberlo negado porque ella también recibe esos dineros. Es que ella además es muy amiga, muy amiga de la señora de Javier Cornejo, que es el que mencionaba ahí, que estaba sentado como imputado también y que es parte de esta misma causa. O sea, tiene una información de primera fuente. Todo en familia. Oye, y viajes tú nos contaste que también habían sido cuestionados. Al menos hay uno. Había un viaje a Lima, pero no son como estos viajes que de cuando en vez salen estos reportajes de concejales on tour o gente que... Sí. No, este es un viaje que se lo pagó un empresario directamente a él. Le pagó un pasaje a él. ¿Un pago de favor? Un pago de favor. Lo que se investiga, que le pagó un pasaje para dos personas a Lima en Fiestas Patrias, para pasarlo bien en Fiestas Patrias, a cambio de que después se ganara un concurso público y pudiera agarrar ahí plata. Evidentemente, estos regalos, estas camionetas, todo, las personas involucradas como testaferros o como digamos, prestadores, digamos, de en este caso los pasajes, figuraban después como... que se adjudicaban ciertas licitaciones. Pero como proveedores. Así es, o sea, milagrosamente. Bueno, eso es lo que se investiga ahora como cohecho. Es pago de coima, pago de soborno puro y duro. Se investiga soborno por parte de las personas que financiaron estos viajes, que financiaron estos excesos, y el alcalde cohecho va a recibir esta plata. Ahora, qué increíble. No, es que yo me imagino que cada uno de estos, de los relatos que nos entrega el Pato, tiene que ver con distintos delitos. Sí. Porque el tema de la fiesta, ¿a qué delitos se puede asociar? Porque también hay que ver si se pudo acreditar el tema de las fiestas, pueden constituir un solo hecho. Por ejemplo, con fecha tanto, tienen registrada la entrada a tal local de remolienda, ¿verdad? Y con tal nivel de gasto, factura tal número tanto. ¿Qué corresponde al pago de la adjudicación de...? Porque acuérdate que el cohecho no solamente es que te pasen a ti el dinero, sino que también puede ser algún tipo de favor o préstito que sea valuable en dinero para los efectos de que tú ejerzas o le concedas algún tipo de favor al tercero como empleado público, en tu calidad de empleado o dejes público. De hacerlo. Claro. O dejes de hacerlo, por acción o omisión. El delito base que se investiga es cohecho y fraude al fisco. Exacto. Pero también se está investigando lavado de activos, porque hay, lo que dice la fiscalía casa, a esta hora, todas las cosas. Hay pagos de millones de pesos, 5 millones de pesos, 7 millones de pesos, que un testaferro o una persona cercana a él del municipio llegaba y lo depositaba por caja a la cuenta bancaria, tanto al alcalde como a otras personas, entre ellas Javier Cornejo, entre ellas Daniel Salazar, se lo depositaban en... Lo bueno en este caso es que me gustó que primero tienes al Ministerio Público investigando todos los delitos que hemos estado hablando. Luego se suma esta querella al Consejo de Defensa del Estado, lo que te dice que este gallo ya había hecho el catálogo completo de delitos. Y por último se te suma el Servicio de Impuestos Internos, que esto fue lo que más me gustó. Porque el servicio dice, oye, ¿y si este gallo tenía el auto no me lo declaró, po? Entonces me modificó efectivamente el formulario 22 AT 2022-2023, son falsos. Y el servicio se querelló por 470 y tantos millones de pesos, además de todo lo que ya tiene.
por delito tributario. O sea, se nos suma más encima el servicio de impuesto interno con senda querella. Que habitualmente no se ve. O sea, me llamó la atención que el servicio de impuesto interno dijera, y aquí en todas estas operaciones a mí me correspondía tanto, tanto, tanto. Sí. Y, ay, me quería embarrar. Boom, el servicio también le cae encima. 430 millones. Exactamente. 470 ya, ahora, estamos... Solamente, solo evasión fiscal en el pago de impuestos. O sea, estamos hablando de lo que se dio para adentro. Solo no pago impuestos. Estamos viendo la formalización de este alcalde. ¿Qué pasa con sus funciones? Porque resulta que ya hay una investigación. ¿Él va a seguir en el cargo? No, eventualmente, a ver, la fiscalía había solicitado, de hecho, que esta detención fuese llevada a cabo inmediatamente por los funcionarios de la Policía de Investigaciones. O sea, que no se le notificara y se citara audiencia, sino que ir a tomarlo detenido, pasarlo a control de detención al día siguiente. Y el Tribunal de Garantía le dijo, no lo vamos a hacer así porque esto creo que hay que debatirlo en audiencia. Uno dice, ok, o sea, también le estaba dando la posibilidad que eventualmente el personaje se nos escapara, se nos fugara. Hay una pasada de cuenta para el tema del Poder Judicial porque eso no tiene nada que ver la Fiscalía. La Fiscalía está haciendo perfecta la pega. Y la Fiscalía ya anunció que la solicitud lógica, proporcional a todos los delitos cometidos y por las penalidades que eventualmente arriesga hasta 15 años, en cada uno más o menos, se tiene una sumatoria increíble, estamos hablando de que es la prisión preventiva. La Fiscalía sí o sí le va a pedir la prisión preventiva. Y lo más probable en este caso, como a veces me la juego, es que en este caso le van a conceder la prisión preventiva porque hay demasiados antecedentes claros y contundentes para poder justificarla y poder concederla. Ya, pero si él está en prisión, si él queda y ahí viene el tema, preventiva. Va en prisión preventiva, lógicamente no puede ejercer sus funciones como edil. ¿Y recibe su sueldo? No, ahí parecería que sí. Parece que ahí está la figura. Ahí sí, parece que sí. Suspendido sus funciones es que hay que destituirlo. Sí, hay que tener un proceso de destitución. Tiene que haber un complejo. Claro, tiene que haber un proceso de destitución que eso en el Tribunal Electoral Regional. Exactamente. Esa es una vía y la otra vía es que los concejales, mediante voto, decidan destituirlo. Que eso podría ser la vía más rápida para poder hay una mayoría que corresponden al partido del concejal, o sea, al sector del concejal. Pero los mismos concejales que han sido transversales al momento de hablar, por ejemplo, con equipos de Tele13, ¿están de acuerdo con todos los temas que hemos estado hablando? ¿O hay personas que lo defienden en el consejo? Hay personas cercanas, concejales, que todavía creen que puede esto tratarse de una maquinación política o son aliados al alcalde. Ahora, a la luz de lo que está ocurriendo, y si obviamente queda en prisión preventiva, es muy difícil, creo yo, que esos concejales que puedan ser afines a la sensibilidad política del alcalde puedan votar en contra de su destitución. En política hemos visto muertos cargando a dos. Sí, tenés que ser muy carevalo. Que si no va a estar hasta diciembre y va a recibir su sueldo porque queda vacante el municipio, pero el administrador general lo sigue administrando. Exacto. Y el consejo seguirá votando lo que tiene. El concejal más antiguo, definitivamente, hay una nombre de subrogación ahí dentro de la ley orgánica de municipalidades. Y eso va a funcionar, pero efectivamente él te va a seguir percibiendo su sueldo porque me acuerdo que nos pasó con el alcalde con. Renaico. No, exactamente. Por su ciudad me cuesta un poco. Sí. Es que tenemos tantas municipalidades. Imagínate que tenés 136 municipalidades solamente creadas por el Consejo de Defensa del Estado. No te hablamos de la que el Ministerio Público como que orientó una investigación, sino que el Consejo de Defensa se querelló. Y a eso hay que sumarle las últimas que han aparecido, Recoleta y todas las del último año 2024. O sea, fácilmente ni 140, 145 municipalidades de 346. O sea, más del 40% de las municipalidades de Chile están siendo investigadas por delitos gravísimos como estos. Entonces, esto habla de que el sistema no es que esté podrido, está pero muerto. Realmente los gobiernos comunales están pero... Es muy fácil sacar plata, es muy fácil, yo creo que ahí la mal, claro, y gastarla mal. Exactamente. Ese es el problema. No, entonces lo que necesitamos más fiscalización. Y esto, nuestros políticos son transversales, porque aquí no es que sean de un color político, son de todos los colores le echan la mano al botín, de todos. El problema es que nadie se salva y el problema es que parece ser muy sencillo. Sí. O sea, porque está ahí la oportunidad, lo hace, ¿no es cierto? La oportunidad es el ladrón. Y por eso yo también me pregunto legítimamente, si se acreditan los delitos de este caballero, debiera irse preso, ¿no? O vamos a ver que no, que sabe lo que pasa, que eso lo firma este, delegación de responsabilidades donde yo me blindo. Que también se usa mucho desde el punto de vista de los cargos municipales público. O administración, en la administración pública. No hay mucho blindaje para ciertas personas. Porque él no firmó, firmó otra persona. En lo personal, en este caso, en el caso de Cati Barriga, yo sé que les dije que lo más probable era arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque la acusación o la formalización, perdón, tenía algún problema de imputaciones. ¿Dónde estaba la plata de los collares? ¿Dónde estaba la plata de los peluches? ¿Dónde estaba la plata de los conciertos efectuados? Y habían ciertos vacíos que tú no sabías. Tú sabías que se había gastado mal la plata.
pero no sabías dónde estaba en definitiva. ¿Se la llevó o no para el bolsillo? Estaba la duda. Y por eso que había, daba como algún atisbo de que esta cosa es más peleable. Pero en este caso parece ser que la cosa está bastante clara porque la fiscalía tiene una investigación de largo aliento. Tiene las propiedades, los vehículos, las declaraciones, tanto de particulares como de empleados que dan cuenta de toda la operatividad de este gallo. Las tarjetas de crédito de los amigos, los pagos, o sea, de verdad que hizo todo lo que podía hacer. Yo creo en este caso que sí va a haber prisión preventiva, va a haber prisión preventiva y eventualmente vamos a tener condena en este caso porque las penas que está arriesgando va a parecerse mucho en lo que pasó en San Ramón. Vamos a tener a un alcalde seguramente privado de libertad. Y como Karen Rojo. No, mucho menos es que plata, ella no está privada de libertad. Ella está anda. No, pero le dieron 5 años de cárcel efectiva. Sí, en el caso del alcalde de San Ramón, no lo dejaron prisión preventiva, bueno, aparte por las penas, por ser un peligro para la sociedad. El juez en esa época usó que era un peligro para la democracia. Gracias. Claro. Imagínate lo que significa eso, tenerlo libre un peligro para la democracia. En este caso, perfectamente puede ocurrir exactamente, según los mismos criterios. Así que no se sorprendan y esperemos que la justicia funcione, por favor. Necesitamos señales para la gente. Sí, pero el tema es que también aquí en la investigación hay un tremendo desafío de hacer los cruces que finalmente sirvan de pruebas contundentes para poder culparlo. En general, yo vi las investigaciones que hizo Tele 13, no sé si son tus reportajes, son maravillosos, buenísimos, claritos, concretos, documentación arriba de la mesa. Me parece que solamente con ponerle un reportaje de Tele 13 al juez, ya deberíamos por lo menos, cuando van a debatir cautelares, le dice, deme antecedente a la carpeta investigativa, le pone play a los reportajes de... Bueno, en reportajes que armamos con Carolina Acuña también de reportaje, hay un link que en la carpeta investigativa aparece como parte de prueba, porque efectivamente, dentro de lo que podemos ver, no solamente los reportajes, lo que denunciamos ahí, pero sí también hay escuchas telefónicas probablemente, hay audios de WhatsApp, hay comunicaciones por WhatsApp donde esta triangulación también está completamente a la vista. Entonces, la evidencia en este caso, o la forma de, en este lavado de activos, por ejemplo, la forma de ocultamiento fue muy burda. Era demasiado obvia, no hay muchas triangulaciones, son líneas casi directas entre el testaferro y en este caso el imputado principal, que es Juan Ramón Godoy. Entonces, fue, comillas, bastante fácil poder acreditar esta sumatoria de delitos, que son, como decíamos recién, son por todos lados. Se creía rey y señor del territorio. Ahí está la impunidad también, probablemente. Él sentía que tenía una capacidad de esconder esto. Como todo. Incluso me dijeron por ahí que cuando empezó a ver los reportajes, fue la primera vez que lo vieron nervioso. Hay unos WhatsApp también, donde decían, ¿viste el reportaje de Canal 13? ¿Viste? Y uno decía, sí, pero todo lo que sale ahí es mentira, en verdad. Claro. No creáis, la gente dice muchas cosas. Sí. Oye, lo que pasa es que, para que la gente entienda un poco, cuando ve la compra de ese auto, los 32 millones de ese auto, al día siguiente se le adjudica la licitación a la persona que paga ese auto. Entonces, era muy burdo porque un día estaban entregándote el auto y al día siguiente estaba adjudicando la licitación. Por último, no sé, se dejaba pasar unos meses, algo como a poder distraer, pero la cuestión estaba calzadita entre el pago y la licitación. No des ideas, por favor. Oye, no quiero echarle más pelo a la sopa, pero esa camioneta que ven ahí, ¿saben de quién eran? No. ¿Quién era el dueño anterior? No. El alcalde de Torrealba de Vitacura. No. No quiero decir nada con esto, solamente un dato que le pone un poquito más de condimento a la causa. Pero parece que es de Manuel. Sí. A ver, era de Torrealba, yo le copié hasta un par de ideas, así que vengo para acá esta camioneta. Oye, qué horror. Mira, está en receso ahora la audiencia y estamos pendientes si es que va a quedar en prisión preventiva. Las señales, digamos, de la justicia, yo creo que son fundamentales, ¿eh? Sobre todo, vuelvo a insistir, estamos en año electoral, tenemos que elegir a nuestras autoridades comunales. Es súper importante que la gente se informe bien, no solamente del puerta a puerta, el saludo en la feria, que eso lo vamos a ver. Oh, mira la feria, sí. Vamos a ver este año lleno de gente, digamos, saludando, haciéndose los simpáticos, todo el cuento. Pero tratar de averiguar y ver de quién se trata, de quién está postulando, digamos, su historial. Un poquito de su historial de probidad, su historial, porque no es menor, digamos, son recursos. Por ejemplo, tú contabas el caso de los colegios, que quedaron así una mano de pintura con agua, básicamente como si fuera con de acuarela. Eso perjudica a la gente, digamos, que está estudiando la educación pública. Entonces, 8 colegios. Claro. Entonces es terrible, digamos. Ojalá que la justicia haga bien en dar señales, que son súper, súper, súper importantes. Sí, como estamos siguiendo también la formalización, vamos a estar muy atentos a saber si es que queda en prisión preventiva, en qué condición queda mientras dure la investigación, porque la verdad es que todo lo que estamos viendo ya es, pero es escándalo.